y bienvenidos. Mi nombre es Magdalena Brier, directora de Profuturo, y quiero empezar este evento dando las gracias en primer lugar a todos los que estáis aquí y los que nos estáis viendo en streaming. Hoy es 25 de mayo y celebramos el Día de África. Este día conmemora la creación de la Organización para la Unión Africana, precursora de la actual Unión Africana, y nos sirve de excusa para analizar, debatir y compartir noticias y conocimiento que van más allá de la información generalmente superficial que recibimos sobre África en nuestro día a día. Se habla de África como el continente olvidado, pero hoy queremos demostrar que no es así. Somos muchos los que apostamos por su desarrollo y, siendo la educación un pilar básico para el desarrollo de cualquier país o región, hemos reunido a un nutrido grupo de instituciones con larga trayectoria y experiencia para que nos cuenten de primera mano no solo los retos a los que se enfrenta la educación en África, sino también las ideas y proyectos e iniciativas que están luchando por mejorar la calidad de la educación en el continente. África Occidental y Central tienen lamentablemente el índice más alto del mundo en niños fuera de la escuela, un 28%, lo que significa que unos 19 millones de niños en edad primaria están excluidos de la educación. Siempre decimos que cuando ponemos la tele para ver las noticias o incluso cuando abrimos un periódico, mucha de la información que vemos es información negativa sobre el continente. Se habla de hambruna, se habla de guerras, se habla de niños de la calle. Y nosotros con este proyecto lo que queremos es mostrar una África diferente, sin obviar, sin negar esos problemas que ocurren en el continente africano, como también lo que ocurren en nuestro país. Hablamos con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Vieron el proyecto e inmediatamente percibieron que era fundamental una iniciativa como esa, y ahora forma parte del currículum no obligatorio de la educación secundaria de Canarias, y que desde hace 2 años también se está trabajando con niños, pequeños niños de primaria. Son unas unidades que se tocan en asignaturas de, como geografía, historia, inglés, francés, música, da igual. Lo importante es que ellos tienen la oportunidad de aprender sobre el continente y de una forma en positivo. En general hay muy poco interés por África, salvo en aquellas noticias que tienen que ver con las catástrofes y con las, pues con las hambrunas y todo esto, que es siempre negativo. Muchísimas veces, muchísimas veces en general se olvida que el continente tiene 1.300 millones de habitantes y que genera una cantidad impresionante de información, historias muy potentes, cosas que podrían ser contadas y que, sin embargo, no lo son, y que pues que impiden que los lectores en castellano puedan tener de verdad una información interesante sobre el continente. Y nos ocupamos cada día en contar, digamos, lo bueno y lo malo, que es una manera de mostrar la realidad de nuestros vecinos. Trabajamos además intentando no crear una visión ni asistencialista, ni que tenga que ver con la caridad, ni que tenga que ver con esa imagen estereotipada del blanco que viene a salvar al negro y estas otras cosas que nos han marcado muchísimo. Por eso es que trabajamos con medios locales africanos, interactuamos, tenemos periodistas locales que escriben para nosotros y, sobre todo, intentamos mostrar, ofrecer otra mirada muy distinta a lo que suelen ser las noticias, como digo, catastrofistas de actualidad. Es muy importante que las personas que hablan y escriben de África amen a África y conozcan a África, y sobre todo, si es posible, que hayan vivido en África. No creemos un poco menos en el reportero que va 5 días a un sitio y te saca 3 reportajes. Hace falta tiempo para conocer la palabra africana, para entrar en contacto con las personas. Nosotros tenemos la suerte de tener toda una red de periodistas no profesionales, que son los misioneros, que han vivido muchos años en muchos países y a los cuales pues podemos explotar, preguntar, nos envían fotos e información. Desde Mundo Negro, otra de nuestras apuestas para contar bien el continente es
dar la palabra a los propios africanos, un poco como decía también Lola. Es decir, que los propios africanos cuenten la realidad de su continente. Y es una manera de que nos llegue. Y esto muchas veces, cuando los africanos nos cuentan la realidad de su continente, muchas veces no nos gusta, porque nos descolocan de esos prejuicios un poco casposos que todavía tenemos, de los que se ha hablado, y también nos ponen en cuestión. Es decir, alguna de las realidades sufrientes en el continente, la responsabilidad no está en África, muchas veces está en Europa. Entonces, la cuestión de justicia y paz, la cuestión de nosotros cómo estamos abordando la cuestión de África, es que no podíamos hacer más desde este punto de vista, pues también es una manera de incentivar a la población española cuando nos lee, cuando nos escucha, a tomar partido. School closures risk reversing the trend to a higher school participation and better learning outcomes observed over the past two decades. Public expenditure in education has been affected. Nearly two-thirds of low and lower middle income countries, many of which in Africa, reduced their education budgets in 2020 by 4% on average. What has been the educational policy responses during the crisis? Distance learning, in response to the school closure due to the many countries went for distance learning. But we also know that distance learning has encountered some obstacles. Not the majority of the children have access to internet, neither the family have electricity power in their villages. That means that a good number of children were not able to access distance learning. To minimize the impact of schools' closure on the well-being of students, some countries had taken various measures. Support to counter interrupted school meal programs in the most reported African countries were taken, like half of the countries. On teachers, only 30% of the African country provided teachers with instruction on how to deliver lessons through distance learning, which means that teachers had to go into new schools to acquire new skills in terms of digital learning, in terms of new technologies, which is not easy. Assessment of the quality of education, only 50% of the African countries reported that student learning progress was assessed by online platform compared to around 18% of TV or paper methods. As school reopened, the vast majority, 89% of African countries performed or were planning national level assessment. These are figures which give us the magnitude of the consequences of the pandemic on the educational system in Africa. Según datos de la UNESCO, antes de la pandemia, habían más de 32 millones de niñas y niños en edad de cursar la enseñanza primaria en África. Es decir, que más de la mitad de las niñas sin escolarizar en el mundo se encontraban en esta parte del continente. Asimismo, de acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, 202 millones de niños y adolescentes escolarizados estaban por debajo del nivel mínimo de competencia básica en educación. Ampliar el acceso a la educación preescolar es una prioridad, ya que para el año 2019 la tasa de escolarización alcanzó únicamente al 31% en el África subsahariana y el 41% en el norte de África. Según datos de la UNESCO, para alcanzar el objetivo 4, necesitamos otros 69 millones de docentes en todo el mundo. El desafío más grande que tenemos en África, los docentes y especialmente la calificación de los docentes.
Si algo distingue al docente africano es la resiliencia. Yo no sabía lo que significaba la resiliencia hasta que te encuentras y hablas con ellos. Se han adaptado, han hecho cosas increíbles, hablaba de la radio, han hecho podcast, han ido recorriendo esas comunidades ellos mismos, grandes distancias, repartiendo pósters, pilas para las radios, altavoces que colocaban en medio de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, cosas extraordinarias. Y después, cuando se han abierto las escuelas, se han dado cuenta que tenían que poner el acelerador para recuperar ese tiempo perdido y además se han dado cuenta además que tenían que reforzar ese contenido académico también con un contenido socioemocional, porque muchos de esos chicos, bueno, ya lo han dicho los profesores de primera mano, ¿no? Vienen los que vienen, muchos se han quedado atrás y los que vienen con, bueno, pues con temas que socioemocionales que hay que abordar. There are 79.5 million forcibly displaced people in the world, and about 40% of these are children or youth under the age of 18. And when we look at participation pre, it was at 48% were out of school, and that was before. And so we had a huge number of children who were at risk of also not returning back to the classroom. And so as we saw governments switch to distance learning or digital learning for continuous opportunities to teach while schools were closed, many of these refugee hosting communities didn't have the resources, didn't have the infrastructure, the connectivity, the personal devices to be able to participate alongside their peers. And so we heard this from UNESCO as well, but it was even more acute within the refugee context. And especially for the host communities who were sitting alongside refugees and likely also did not have these resources. And so this is why we really looked at how we could extend the opportunities that were being created by ministries and really worked with local communities to find those solutions. So some examples for example, are local radio programs. So we had community radio programs where they took national scripts and they were able to leverage local community networks that they had if the FM signals weren't able to reach to be able to extend access to that programming. We've also had teachers develop exam preparation apps. So actually create their own apps that students can leverage within schools to be able to make up for learning loss and be able to practice ahead of them walking into school exams once again. We've also seen really creative uses of tools like WhatsApp or some of the local networks and even coming together in local learning circles, so in small groups, to support peer-based learning. And to pick up on what one of the colleagues said earlier, that social dimension and that psychosocial support, I think, is also very, very important to this context and has been an important element integrated into all of the programming that we've supported. El incremento de la desnutrición en los niños y las niñas, pensar que la comida que reciben en las escuelas muchas veces es la única a la que pueden acceder durante el día, problemas como el empeoramiento de su salud física y emocional también, al pensar que los niños que están encerrados en casa están sufriendo un incremento de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, y también de la exposición a problemas y a riesgos como violencia intrafamiliar, como abusos, como explotación laboral. Estos son los problemas más en el corto plazo que estamos identificando, junto con el conjunto de la situación socioeconómica de las familias, ¿no? Y también de los docentes. Hemos asistido en varios casos a docentes que han dejado la profesión en el momento en que se han cerrado las escuelas porque ya dejaban de ingresar un salario, entonces han tenido que encontrar otro trabajo o incluso emigrar hacia la ciudad o hacia otro país para encontrar nuevas oportunidades de generación de ingresos. Nuestra intervención de nuestro proyecto de educación digital se produce en las escuelas y, por tanto, ante el cierre de las escuelas nos encontramos con que no teníamos manera de acceder a esta población vulnerable y pusimos a disposición del mundo todos nuestros contenidos digitales de altísima calidad. Los ofrecimos gratuitamente y para todo el mundo y también todos los programas de formación docente, lo fundamental para realmente transformar la realidad educativa
es invertir en formación docente. Nosotros durante este año hemos formado, incluso durante la pandemia, a más de 20.000 docentes en África, utilizando las herramientas disponibles para entrar en contacto con ellos, además de formarlos en competencias digitales, en cómo utilizar la tecnología y también en cómo innovar utilizando la tecnología para enseñar de una manera diferente. A los niños llegamos, como han comentado todos mis compañeros, a través de programas de televisión, de radio, de WhatsApp. Todos hemos utilizado todas las vías posibles para poner a disposición nuestros contenidos digitales. Y además en África estamos en contacto con los ministerios de educación de Unión Africana, precisamente para darle todavía más divulgación a nuestros contenidos y que puedan utilizar sus propias plataformas. Estamos hablando de que por primera vez en la historia toda una generación de niños y niñas ha visto interrumpida la posibilidad de acceso a su derecho a la educación y que muchos países africanos, como ha sido mencionado anteriormente, ha sido durante un año completo. Tenemos a 12 países en situación de riesgo de emergencia educativa extrema y 9 de ellos están en el África subsahariana. Lo que nos preocupa también es que esta crisis cae sobre una situación de crisis de aprendizaje previa. En palabras de la UNESCO, ya teníamos a 258 millones de niños sin acceso a la escuela antes de la pandemia. Ya antes de la pandemia en el África subsahariana, el 80% de los niños y niñas con 10 años no eran capaces de leer bien un texto y comprenderlo. Entonces, sobre esta situación es en donde cae un año de brecha de aprendizaje para estos niños. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Cuál es el riesgo mayor? Que estimamos que 9.700.000 niños y niñas no van a volver a la escuela. Nos preocupan sobre todo varios grupos. El primero, los niños que viven en familias en situación de pobreza extrema, que han tenido que incorporarse al trabajo para proporcionar medios de vida a sus familias y que no van a volver a la escuela. Nos preocupan las niñas y chicas adolescentes, porque se han incorporado a tareas de cuidado, a algunos trabajos y también forzadas a casarse como estrategia de supervivencia económica familiar. Nos preocupan los migrantes y refugiados, ¿no?, que viven en campos desplazados. Nos preocupan mucho también los niños y niñas en situación de conflicto armado, porque también esta circunstancia lo que ha llevado es a un reclutamiento mucho mayor de lo normal para grupos armados y también la ocupación de las escuelas para uso militar o para uso sanitario. Y por último, los niños y niñas con discapacidad, que ya tenían enormes dificultades de acceso. La pandemia no ha hecho más que ponerlo más difícil. El dinamismo de innovación educativa que hemos visto ha sido encomiable y el compromiso del profesorado. Y que la educación a distancia, a través de medios digitales, nos ha mostrado un camino, claramente, gracias a la pandemia, con todos sus aspectos negativos. Nos ha enseñado la posibilidad de acceder a poblaciones y a niños y niñas completamente inaccesibles para nosotros. Nos ha enseñado también el valor de incorporar a los padres y madres a través de medios digitales, porque a través de medios físicos es realmente difícil y eso debería quedarse. Nos ha enseñado la posibilidad de formación a un profesorado con niveles de formación muy precarios a través de medios digitales también. Y ahí el programa de Profuturo yo creo que está en la vanguardia en todos estos avances. Estamos viendo cómo además cuando cierras la puerta de una escuela, cierras el acceso a muchos otros derechos de los niños y niñas, como el acceso a agua potable, a nutrición, a estar en un espacio seguro, a un empleo y emprendimiento futuro que genere seguridad económica en sus familias y en sus comunidades. Y, por tanto, aunque hablamos del Objetivo de Desarrollo 4, educación de calidad y universal, está interrelacionado con muchos otros, como el fin de la pobreza, el fin del hambre, igualdad de género, la posibilidad de crear un trabajo decente e ingresos futuros. En Angola estamos llevando pozos de agua a escuelas, puntos de lavado de mano y agua potable que muchas veces no tienen. De media calculamos que en África hay que recorrer 6 kilómetros para conseguir agua limpia. Esto significa 3 de ida, 3 de vuelta, no poder ir a la escuela, el riesgo de abuso en el camino. Cuando conseguimos acercar el agua a las escuelas, de repente cierras las escuelas, no tienes acceso a esos puntos de agua. También utilizamos muchas veces los propios techos de las escuelas para canalizar agua, potabilizarla. Y la escuela es un punto donde construimos letrinas, baños diferenciados que tienen en cuenta las necesidades muy especiales de las niñas, donde damos mensajes de prevención del contagio, donde puedes sensibilizar sobre higiene y salud.
La propia herramienta Profuturo, ¿no? En la formación, aparte de formación técnica, tiene habilidades para la vida en el software de la plataforma. Por tanto, todo el trabajo de salud, higiene, saneamiento y agua es clarísimo. La nutrición es otro ejemplo muy claro. Como bien decías, para millones de niños y niñas, a lo mejor la única comida que reciben al día es ese lunchbox, ese pack nutritivo que se le entrega en la escuela. Pero además, cada vez más hemos integrado proyectos de agua y de nutrición en las escuelas, por ejemplo, creando huertos escolares. Este agua que llevamos a las escuelas no solo te permite acceder a agua limpia, sino que puedes cultivar huertos, los propios niños y niñas lo cultivan y tienen acceso a nutrición adecuada. Esto lo pierdes cuando cierras la educación, por eso esa clara conexión, ¿no?, con tantos objetivos de desarrollo sostenible. Y en la tercera dimensión que mencionabas de protección infantil es clarísimo. Cerrar las escuelas hace que más niños y niñas estén en la calle, aumenta el riesgo de trabajo infantil, de matrimonio forzado, de ser reclutado como niño soldado, pero además pierdes la oportunidad de crear ciudadanía global y un mundo en paz. Los efectos de la emergencia educativa afectan desproporcionadamente a las niñas, ¿no?, de una manera muy superior a su representación estadística. Pero es que ya antes de la pandemia esta situación era así, ¿no? O sea, en términos de acceso a la educación, las niñas tienen barreras de entrada muy superiores a las de sus compañeros varones, ¿no? Si tomamos niños y niñas en edad de enseñanza primaria, en el mundo, 9 millones de niñas tienen imposibilitado su acceso a la enseñanza primaria frente a 3 millones de niños. O sea, es tres veces más difícil acceder a la educación si naces mujer en el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues han pronunciado muchísimo estas diferencias, ¿no? La emergencia te ha tenido un impacto mucho más severo sobre las niñas y las posibilidades de no retornar a la escuela son mucho más elevadas para las niñas. ¿Qué han vivido las niñas de África en el tiempo de pandemia? El cierre de las escuelas lo que ha supuesto es el cierre del centro de protección contra la violencia. El Fondo Mundial de Naciones Unidas para la Población estima que cada tres meses de cierre escolar provocan 15 millones de casos de violencia de género, ¿no? Por la exposición mucho mayor de las niñas a episodios de violencia, por la ausencia de adultos protectores, los profesores y las profesoras, por la ausencia de interacción entre pares que las protege y por la ausencia de conciencia de los derechos que tienen como niñas y adolescentes, ¿no? Otro efecto que hemos visto es un aumento muy importante de los embarazos precoces, no deseados, ¿no? La estimación es que 3 millones de niñas se habrán quedado embarazadas por culpa del cierre de las escuelas, por estar mucho más expuestas a la violencia sexual. El matrimonio forzoso de las niñas, que ha mencionado Javier, es quizá lo más preocupante de todo, ¿no? Hablamos de una estimación de 13 millones de matrimonios forzosos adicionales, porque las familias están utilizando el matrimonio de las niñas como estrategia de supervivencia económica de la familia. Esto se da sobre todo en los contextos en donde el matrimonio implica una dote para la familia, o en los contextos de pobreza extrema, donde pues, casar a tu hija significa eliminar una boca que alimentar cada día, ¿no? El matrimonio forzoso se ha disparado por completo. También vemos muchos más casos de mutilación genital, claramente. Estimamos también en torno a 2 millones de nuevos casos de mutilación genital femenina provocados por la pandemia, porque ha permitido a las familias esta práctica de un modo mucho más oculto y también pues la recuperación de las niñas después de estas intervenciones que normalmente duran varias semanas, ¿no? Todo esto son efectos que estamos viendo en términos de los derechos de las niñas y adolescentes, los más amenazados en este momento. Primero hay que invertir en las niñas, en su educación, en su formación, en su empoderamiento social, colocarlas en el foco de nuestra intervención. Y luego dejarlas hacer, porque ellas son protagonistas de su propio cambio. En el momento que las juntas, en el momento que las formas, en el momento que las empoderas, ellas mismas desencadenan cambios en la comunidad completamente insólitos. Eso sería lo primero. Lo segundo es luchar activamente contra normas y costumbres que dañan los derechos de las niñas de un modo severo, ¿no? Y hay algunos muy obvios, como acabar con el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina, pero hay otros menos obvios, como por ejemplo la brecha digital de género que existe, ¿no? Hay un,
hay un 23% de menor acceso de las niñas y las mujeres a internet móvil en los países más frágiles que sus varones, ¿no? Entonces, eso les limita mucho las oportunidades de educación a distancia, por ejemplo. Y también hay hábitos y costumbres en que los padres no les gusta que las niñas utilicen dispositivos o estén expuestos a esta información porque entienden que no es conveniente. Hay que acabar con eso. Invertir en niñas y mujeres jóvenes es invertir en el futuro y la solución de muchos de los problemas de nuestro mundo. La razón por la que muchas organizaciones sociales damos los fondos para emprendimiento de pequeños negocios locales y microcréditos a mujeres es esa responsabilidad para generar ingresos para sus familias, para sus comunidades, para nuestro mundo, frente al hombre que gran parte lo gasta en consumo propio. Y por dar un dato simplemente, si conseguimos que una niña acabe el ciclo completo de educación secundaria, eso supone un 50% más de ingresos de por vida para ella. Y si acaba primaria, ya el 14-19%. Por tanto, la apuesta por la educación es apostar no solo porque ellas tengan un futuro, ingresos familiares, sino por el futuro de nuestro mundo. Pensamos que el docente, el profesor, es ese ingrediente mágico que hace que esa transformación sea mucho más potente. No sé, imagino que todos los que estáis aquí tenéis en la cabeza a ese profesor que os hizo amar la filosofía, en mi caso a no dejar las matemáticas porque era un desastre, ¿no? Los profesores son los que te abren las ventanas, te inspiran, donde antes había muros, son esas personas que te conocen muy bien y que te pueden ayudar un poco a dar ese paso más. Por tanto, en la Fundación pensamos que todo el trabajo se debe centrar, bueno, no todo el trabajo, pero parte del trabajo más fuerte debe centrarse en esas competencias educativas y digitales, que es el proyecto tan bonito que tenemos con Profuturo, que ha hecho, bueno, que lleguemos a través de organizaciones locales, formar a 15.000 profesores en época de pandemia, ¿no? Y en un año. La educación digital nos favorece la igualdad de oportunidades, hace que desaparezcan las fronteras territoriales, o sea, y lingüísticas. Da acceso a contenidos de altísima calidad, homogéneos en el mundo entero, a los entornos más vulnerables. Da acceso a plataformas educativas que tienen incorporadas técnicas de innovación educativa. Da acceso a formación en innovación educativa a los docentes para desarrollar y fomentar las competencias del siglo XXI, el autoaprendizaje de los alumnos, el trabajo en equipo, la capacidad crítica. Da acceso a todo lo que se ha definido como calidad educativa en el mundo entero. Es una herramienta poderosísima. La tecnología sirve y se necesita no solamente como herramienta para conocerla, que es importante que en los entornos más desfavorecidos sepan utilizar la tecnología, pero no solo como herramienta, sino también como conocimiento por las capacidades a las que da acceso. Y además todo ello combinado se puede generar una pedagogía muy especial utilizando tecnología y las competencias digitales que se fomentan usándola, una pedagogía que está destinada a favorecer la calidad educativa en su integridad. Para los profesores, la tecnología es como el turbo, es un acelerador, ¿no? Y entonces pues son las primeras que están deseando abrazar toda esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? En el caso de este año, nos pilló el COVID de por medio y tuvimos que, entre todo el equipo de Profuturo y el de Empieza por Educar, cambiar toda la metodología. Lo que queríamos hacer en unas comunidades, tuvimos que cambiarlas por WhatsApp, utilizamos la radio, la televisión, hicimos un montón de cosas gracias a esos profesores. Pero una de las cosas que decían los profesores de Nigeria, de Tanzania, de Liberia, que es donde estuvimos, es que era un trabajo de profesores para profesores. Son los propios profesores que conocen los retos mejor que nadie los que formaban a esos otros profesores. Y entonces lo hacía todo mucho más fácil y era muy, muy práctico. Eran cosas, nos decían los profesores, es que esto lo puedo utilizar mañana, ¿no? Y otro de los factores que también hizo posible esos 15.000 en un año, 100 profesores, es el aprendizaje. Profuturo, con esa tecnología, nos permitió generar comunidades de aprendizaje. De hecho, cuando terminó el proyecto, decían, oye, nos vais a dejar el grupo de WhatsApp porque aquí se ha formado
una comunidad en la que compartimos preocupaciones, alternativas, recursos, ¿no? Porque la docencia es una profesión muy solitaria. En el futuro estamos ya en 18 países en África y hemos formado en los 4 años de historia de Profuturo a cerca de 30.000 docentes, 15.000 docentes con Empieza por Educar en 2020 y 20.000 en total. Y hemos accedido a poder ayudar a cambiar la educación de casi 1 millón de niños en África. Y creemos que se puede, creemos que gracias a la colaboración de todos los que están aquí y muchos más en terreno, que se puede cambiar la educación en África. The introduction of digital resources into the classroom. Por lo tanto, necesitamos introducir estas herramientas digitales en las clases. Con ello podemos ayudar a facilitar el retorno de estos estudiantes, niños y niñas, pero probablemente también puede ser un factor de motivación para que vuelvan a las clases. Es decir, entre los numerosos desafíos a los que nos enfrentamos, uno de los elementos principales es garantizar que los refugiados, los niños y niñas sean parte de la agenda política. With all of the attention and recognition about the digital divide experience within, but there's a big push right now to try to connect all schools around the world. But what we're seeing is refugee hosting schools are often not prioritized within the initial pilots, and so I think it takes the entire community to really advocate to make sure that they're not the last to be connected, but also that we don't stop just at infrastructure. And I think this is what's so great about Profuturo's model, is what was mentioned before, the real investment in working with teachers, in looking at content, because we've found that these two areas are often left out from investments being made in this space, and really they're the keys for unlocking effective use and really building up the quality of education. Hay una apuesta muy fuerte para garantizar no solo el acceso a la educación, sino la calidad la educativa. La educación digital nos está ayudando en este camino, pero además de los temas ya mencionados sobre la educación de la tecnología, la formación docente, hay que tomar en cuenta también otros aspectos fundamentales para asegurar que los niños estén en condición de aprender. Estamos hablando de las condiciones de acceso. En los campos de refugiados tenemos un promedio de 70 niños por aula. En muchos casos no tienen material educativo, ni lo más mínimo, ni sillas donde sentarse, ni pizarras, ni servicios higiénicos. En el campo de Zaleka, por ejemplo, donde trabajamos con Profuturo, hay un promedio de una letrina para cada 90 niños. En ciertas condiciones higiénicas, ¿cómo se puede garantizar la calidad educativa? Condiciones de acceso, por un lado, pero también condiciones psicológicas, emocionales de los niños. Estamos hablando de niños que han sufrido muchos traumas, niños que están expuestos a riesgos que ya se han mencionado, de violencia, de abusos, de explotación. Sus capacidades para aprender en las clases dependen mucho de su salud emocional. Es necesario proporcionarle un refuerzo, una atención y un cuidado específico para superar y para poder aprender a pesar de estos traumas. I've always heard from the community that education is a passport to a better life, particularly for refugees. And by being able to bring digital resources, investments, training, robust content into these settings, we're removing the geographical limits that kind of contain them to one area, and we're opening up the possibilities for them to travel and engage in, again, an increasingly digital society. We also really see the importance of these resources not just to teach about technology, but those technological skill sets that digital literacy really does grow, and this is so important for refugees, for them to be digitally included. We've seen with how much, even today's session, how much we lo vemos hoy, ¿no? Con la sesión de hoy, ¿cuánto dependemos, en qué gran medida dependemos de la conectividad, de lo digital, en el mundo actual? Tenemos que ser capaces de tener todas estas nuevas formas de empleo, y es muy importante ofrecer también todas estas capacidades, formar en todas estas competencias. Cerramos este encuentro hoy, pero sin olvidarnos de los retos de hoy en día en África. Algunos han expuesto aquí, un niño, una niña, sin acceso a una educación de calidad es una oportunidad perdida, un talento desaprovechado para el progreso de sus países y del planeta. Es importante invertir en educación, más todavía. Hay que cerrar brechas tecnológicas y de género, porque las niñas lo tienen siempre más difícil y sin ellas, sin las mujeres,
no hay desarrollo posible,